llaman la galponera y es milonga de fogón. La verdad, hay que felicitarlo, la amiga. Un disparate. Pero además, un clásico, la galponera. Total. Que hoy hay versiones en tiempo de cumbia, ¿no? Pero el hombre, la cosa de guitarra, la verdad que lo felicito, mi amigo. Eso es lo que te hablaba, ¿no? El poder acercarnos a la partitura original, a la partitura fiel de cómo fue compuesta. Como a mí me gusta decir, un ejemplo de milonga. Uh-huh. Que uno es una carta de presentación que puede hacer, digamos, porque la verdad que es un tema que da gusto tocarlo realmente. Sergio, ¿ya tenés algún disco grabado? No, todavía no. Hay algunas ideas ahí. Participé en el 2007, coparticipé en un concurso que hizo el Expo Prado en su momento, donde, bueno, ahí tuve la suerte de ganar en la categoría solista. Uh-huh. Y con el dúo ganador y el conjunto grabamos un material ahí, ya, pero hace unos cuantos años. La idea, bueno, ver un poco toda esta maduración que uno a veces con el tema de los años y demás va teniendo, y hacer algo, digamos, contribuir un poco a lo que te venía contando recién, de aportar un poco a lo que van a ser los 100 años de Diosiris, dedicarle buena parte a sus obras y hacer algo, sí, de difusión. Uh-huh. Hoy también hay otros canales que antes no existían, que uno, claro, está también permanentemente, pero sí, está dentro de los objetivos de a corto y mediano plazo. Tener una sí, señor, relación. Sí, está señor, bueno. Sí, señor. ¿Cómo se lleva el estar con la música y en tu otra faceta, en esa parte en la alcaldía, en la parte de turismo, en la intendencia, estar, porque tiene mucho que ver y a su vez no, porque son cosas bien diferenciadas en algunos aspectos? Sí. Más allá de que tengas tu carrera como músico, eso otro debe pesar en algún momento para elegir, ¿no? Sí, ¿Qué hacer? Yo soy un poco multifacético, más acá en Uruguay, que uno a veces no sobrevive con un solo trabajo, pero en realidad lo que yo siempre traté de hacer en todo lo que hago es disfrutar de lo que hago, disfrutar de la música. A veces me he tenido mis etapas, digamos, de alejamiento un poco de la música y necesito reencontrarme un poco con eso. Pero también en la intendencia, si bien estoy en algunas áreas más metido que en otras, en la parte de turismo, fomentando lo que son también los bienes y servicios del turismo interno con todo esto que ha pasado, me gusta meter un poco la cuchara en la cultura. Hace poco estuvimos apoyando la enorme patriada que se está haciendo Schubert Flores con la presentación de sus libros de Telémaco Morales, otro ejemplo, y otro gran guitarrista totalmente desconocido acá en nuestro país, y de un Víctor Lima, que conocíamos al Víctor Lima, creador de las letras de los olimareños, pero no de su otra faceta, digamos, más privada. Y Schubert se ha recorrido todo el país prácticamente y le queda otro tanto. Pero también, como nos gusta lo que hacemos y también estamos en cierta forma involucrados en la parte, digamos, de los gobiernos departamentales, bueno, tratamos de impulsar, de promover y todo lo que puedan ser ese tipo de actividades culturales, como otros que también hay planificados para el que viene, si Dios quiere. Sergio, ¿qué le falta hoy a la cultura allí en Cardona, concretamente? No, yo no sé si le falta. Yo, a mí, creo que hoy por hoy, con el tema de, no sé si son los avances tecnológicos y demás, hay otras formas, como te decía, de difusión, de promoción, todos nos promocionamos a través de las redes y demás. Yo lo que trato de promover en cierta forma y que no se pierda es defender un poco la identidad nacional, en todos los géneros. Sí, sí. Y no solamente en la música. Allá en Soriano tenemos buenos músicos, pero el otro día, por ejemplo, cuando me tocó ir a la presentación de Schubert, había un artista plástico muy bueno, que yo lo desconocía, escritores. Entonces digo, está un poco también en saber quiénes son las personas que están involucradas en nuestro departamento, no salir a buscar tanto fuera de fronteras a veces, sino conocer un poquito más la comarca, qué gente tenemos, y decir, mirá, qué pinta, qué canta, qué... ¿Sabes qué? No sé. Yo te voy a contar una cosa que pasó en el año 2007, 2008, cuando estábamos con Nelson Gamarra en BTV, con la canción Nuestro Sin Fronteras. Recibimos una invitación en aquel momento, del intendente Guillermo de Sosa, y hoy es intendente, y nos fuimos a Mercedes. Y lo único que yo le pedí era que invitara cantores. ¿Sabes una cosa? Arrancamos a las 6 de la tarde, eran las 6 de la mañana y seguíamos grabando. Impresionante. Y lo otro que volví gratamente impresionado fue con el movimiento cultural que tiene. Yo lo que le decía a Guillermo en aquel momento, que esto lo que le falta es darle difusión. Uh-huh. Seguramente hoy con las redes, bueno, la gente se aproxima. Conocí el Castillo Mahuá también, sí, allí, también. Hay un museo. O sea, Mercedes, digo, es conocida también por
jazz a la calle. Eso mismo te iba a decir, también se instaló una UTEC. Claro, una UTEC, digamos, que forman, digamos, del Conservatorio Municipal de la Intendencia de Soriano, salen con formación para la UTEC o para la Escuela Universitaria de la Música y demás. O sea que está, digamos, un poco sembrada la semilla de la cultura para lo que es la formación profesional, porque yo no vivo 100% de esto, pero hay mucha gente que sí vive 100% de la cultura, de su formación, y tiene que formarse como en cualquier trabajo. Entonces hay que darle las herramientas y la formación sólida para que lo pueda llevar adelante, ¿no? Sí, claro, claro. Ni que hablar. Exactamente. Sergio, tú decías recién, bueno, se vienen muchas cosas lindas para el año que viene. Algunas que están en carpeta, algunas que se pueden decir y otras que no. Pero yo, como a mí me gusta hacer chusma, se viene la revancha del Prado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso es después de Prado. Eso fue el Prado, o sea, para abril. Pero en marzo, tiramos una fecha, pero no decimos mucho, el 12 de marzo. 12 de marzo. Algo grande. Sí, bueno, el 13 cumplo años yo. Ah, pero entonces... 13 de marzo, o sea que... Algo no tan grande, pero grande. Algo así. No, seguramente vamos a empezar mi cumpleaños allá, por aquello lado. No. Pero eso tenemos tiempo, Sergio. Sí, digo, obviamente, sí. Aquí las puertas están abiertas. Te vamos a invitar nuevamente. No. Tal vez, y le saco el tal vez, vayamos a Cardona. Porque, bueno, se viene algo muy lindo que en su momento lo vamos a compartir. ¿Y sabes qué, Sergio? Bueno, algo que no te preguntamos y que quieras decir. No, encantado de venir, agradecidos de venir del interior y poder participar de este tipo de instancia donde uno, bueno, se permite mostrar, digamos, ver en lo que, dar a conocer en lo que hace, aportar un granito de arena, humilde granito de arena, pero digamos, que también es importante para nosotros, y hay mucha gente que también le gusta y a veces no sabe que andamos algunos en estas cosas medio involucrados, y bueno, agradecerles a todos ustedes por abrirme las puertas, y por supuesto que allá el departamento y la ciudad de Cardona, como siempre, son bienvenidos, como han ido siempre y como seguirán yendo. Aparte, un señor embajador integrante del grupo. Bueno, Marcos. Señor embajador, sí. Yo que sé. Sergio, bueno, la gente está viendo en pantalla un número telefónico que es el tuyo, porque por ahí dicen, yo lo quiero contratar a Sergio, y bueno, obvio, acá tienen la posibilidad, está el número en pantalla, no. Así que no, nos resta agradecerte. Y vos hoy hablabas de Víctor Lima, del trabajo que está haciendo Schubert. Sí. Víctor Lima, 100 años de su nacimiento, sí, ¿verdad? Sí, señor. Salteño, bueno, le escribió al Olimar, los olimareños tienen... Un pueblo. Sí. Muchísimas canciones, pero es un... 26. Exacto, 26. Le grabaron los olimareños. Ahí está, solo los olimareños. Sí. Y entonces, fíjate, un hombre que... Bueno, que no se sabe todavía si se murió o fue un accidente allí en el río Uruguay. Está la canción que hizo Rubén Lena, ¿no? Sí. Que lo nombra. Sí, sí. Entonces, creo que la mejor forma, la mejor despedida, Diego, sí, es escucharlo a Sergio, justamente con una canción de Víctor Lima que se llama La Despedida. Pero genial. Sergio, gracias. Que tiene aparte unos arreglos para guitarra del maestro Eduardo Larbanoa, de un libro de partituras de música popular uruguaya, que también lo quiero destacar porque ha sido otra persona que le ha dado un enorme aporte a la guitarra también. Uh-huh. Entonces, muchas gracias y con la despedida nos vamos. Bueno, Sergio Pérez aquí en Todo a la Parrilla.